Australia-Francia. Sí. 64. 3.000 espectadores en la terna. No, se vienen los Olimpia, para la entrega de los Olimpia por parte de la... El círculo. Círculo de periodistas deportivos. Y Garretón. A raíz de la gira, y vos estuviste en contacto con el equipo y demás, ¿qué terna te gustaría, o por lo menos a vos, quiénes son los tres que nominarías? Ayer estuvimos un poco analizando el tema, porque claro, nuestros votos tenían que llegar, está entre Pablo Garretón, que creo que como figura representativa del rugby tucumano, líder de la Argentina, y como en el balance general uno de los mejores jugadores de los Pumas a lo largo de la gira, si no el mejor, es uno que indiscutiblemente tiene que estar en la terna y en lo más alto. Eduardo Torello creo que se fue el mejor jugador de Buenos Aires, lejos, el medio scrum del campeón de Alumni. Creo que es otro que tiene que estar en la terna. Y creo que como jugador joven de futuro, que jugó muy bien este año en su club, que es de segunda división, y jugador de gran futuro para el rugby argentino, Pedro Sportleder es otro de los que puede completar esa terna. Pero el número uno... ¿Y Arbizu? Podría ser, pero a lo largo de la gira creo que fue más importante lo que aportó Pedro Sportleder que Lisandro Arbizu, aunque pero fue muy parejo. Tenemos que acordarnos de los Pumitas el año también, ¿no? Claro. Algo de los Pumitas tiene que haber. Bueno, ellos dos fueron Pumitas. Está bien. Arbizu tuvo un papel más importante en los Pumitas que Sportleder. Podría y ser. Además Arbizu, tuvo un mejor campeonato, me parece. Bueno, habría que ver en Curupaití, viste, el aporte que puede hacer Pedro Sportleder, sí, por sí. Ahí es más importante que la... No lo vimos a Curupaití, es la realidad. No lo vimos. A mí bueno. Me sorprendió en la gira Pedro Sportleder, como futuro. Quizás le falte todavía, obviamente, para el gran... Yo también pondría en la lista Villalonga. Exacto, justamente la acotación la hacía yo respecto a que si ponemos en la balanza el campeonato, creo que a lo largo del mismo, los puntajes que los cronistas de nuestro diario y Test Match fueron dando durante todo el año, fue muy parejita la actuación de Villalón. Fito jugó bien, y jugó bien este partido, que ahora vamos a continuar viendo, Barbarians frente a Pumas. Partido que ya estamos, segundo tiempo, 16-15, Barbarians que se va a venir con todo, y los Pumas que, después de aquellos 20 minutos iniciales, muchos de ellos se quedaron sin piernas. Si ustedes tienen oportunidad de verlos, en la formación va llegando tarde los jugadores argentinos. Claro, habían tenido un inconveniente que es importante. Pablo Garretón se lastimó, y allí está el número 18, Agustín Macome. Se lastimó Garretón en la cabeza, un corte realmente importante. Entró dos veces hasta que el árbitro llamó a los auxiliares argentinos y les dijo que no les permitía que Pablo Garretón siguiese. Entonces lo llevaron al vestuario para coserlo, y en ese momento entró Macome. Enojadísimo estaba Pablo Garretón porque no lo dejaban seguir, pero realmente no podía seguir. Y enseguida Fito Villalonga también se abrió la cabeza, se abrió en la ceja, tuvo que ir al vestuario y a él lo cosieron. El único reemplazante de tercera línea que había era Agustín Macome, y allí los Pumas perdieron mucha defensa, mucha continuidad, porque claro, Agustín Macome es mucho más lento que Pablo Garretón, que estaba jugando un partido excepcional hasta ese momento. Estos datos y el cansancio, ustedes van a ver que los argentinos llegan mucho más tarde y ya aportan mucho menos a las jugadas móviles. Macome sufrió una grave lesión contra Auckland. Tuvo rotura de ligamentos. ¿Otra vez, pobre chico? Sí, tuvo rotura de ligamentos. ¿En su rodilla? Sí, en el segundo tiempo. Yo pensé que no había sido tan grave la lesión. Él intentó salir caminando, lo ayudaron, después estaba sentado cuando terminó el partido conversando con sus amigos. No me preocupé demasiado en preguntar porque lo vi en buen estado. Al otro día, cuando me estaba yendo de Tucumán, me dijeron que tenía rotura de ligamento. Menos mal que hoy te acordaste. Sí. ¿No? Tarde, pero eficaz. No, sí, es un Puma nada más que se lesionó. Ahí está. Vamos a ver lo que decíamos. Ahí están marcando de punta los jugadores argentinos. Pero llega el apoyo. Y los Pumas ahí, hay mucha gente para defender, va a salir la pelota y ya van a quedar. Ahí está Lisandro Arbizu, que falla un tacle, y eso que Lisandro Arbizu a lo largo de toda la gira tacleó bien y preciso y fuerte. Yo creo que podría ser un excelente primer centro del equipo argentino acompañando a Diego Cuesta Silva en esa función. Me gustaría verlo a una línea que forme Porta,
Arbizu y Cuesta Silva como tres primeros hombres. ¿Porta sí en tu equipo? ¿Cómo? ¿Porta en tu equipo? Sí, por ahora. Lo pone. Por ahora lejos. Ya. Otra vez cruzan. Ya la marca argentina con dificultades. Ya los Barbarians son dueños absolutos de la pelota y comienzan a distanciarse en el marcador. Cruzan tiene el físico parecido a Martín Terán, ¿no? Como no, por... No, es un poco más grande. Es más, ¿sí?, ancho, sí, mirá, sí, mirá la jugada. Beto, vos dijiste recién que a los 20 minutos se habían quedado sin piernas los jugadores argentinos. Fue el primer partido que tuvieron 7 días entre uno y otro. Sí. Posiblemente eso haya sido beneficioso, pero por otra parte era la última semana que estaban de gira y las compras y demás quitan muchas piernas porque se camina muchísimo. Eso creo que a todos los equipos en gira el último partido es negativo en ese aspecto. Sí, yo los Pumas entrenaron durísimo en esa semana. Yo estuve con ellos en Keswick, una zona fantástica de lagos en el norte de Inglaterra. Ahí se va a ir Lisandro Arbizu, una excelente jugada. Se cortó muy bien, pisó para adentro y se la da a Santiago Mesón, que llega al traje para cortar la diferencia y para demostrar que los Pumas todavía tienen mucho para dar. Ahí van a ver cómo pisa una jugada muy clásica a lo largo de toda la gira. Se va muy bien Lisandro Arbizu, demostrando que en un tiempito más va a ser dolor de cabeza de muchos este Lisandro Arbizu, un jugadorazo. ¿Y Mesón? Y Mesón es un jugador importante, completo, que produjo las mejores corridas y las mejores jugadas ofensivas de los Pumas, pero que por momentos tiene cortocircuitos. ¿Le falta explosión? Y parece que se fuese del partido. Es increíble. Hace 10 brillantes y 2 para colgarlo de los postes. Pero un jugador que aportó cosas muy importantes a lo largo de la vida. Pero a mí me gustaría probar esa línea que les decía, con Arbizu como primer centro, cumpliendo la función que cumplía el Chino Turnes hace un tiempo, y con Cuesta Silva al lado de él. El tacleador más duro, ese de ahí, el número 13. Matías Allen. Algo que viene de familia. Casi lo taclea el referee recién ahí. Es una herencia, ¿no? Es una herencia, además una herencia, el espíritu que puso a lo largo de toda la gira. Un jugador muy importante. Ahora, el problema entonces, Vito, parecen ser todavía los wings y el fullback. Entre los wings y el fullback, me parece que Matías Allen va a tener la chance de jugar de wing. Ya lo hizo en el partido contra Escocia. Ahí está el final. Y me parece que se va a buscar que entre Matías Allen, Hernán García Simón, cumplan alguna de esas funciones que quedan en el equipo sin resolver, como la de los dos wings, a donde yo creo que Jorge es un hombre de gran futuro, y la de fullback, donde no rindieron a mi ninguno de los dos, ver, aparentemente. Ni Chirola Scolni ni Guillermo Angó. Pero habrá 8? Que ver. El 8 es otro puesto difícil. Te diría que la tercera línea en su conjunto seguramente es un elemento a armar para el futuro, ¿no? Estos dos elementos, es decir, la línea de atrás, dos wings y fullback, y la tercera línea, son dos elementos que, pero habrá que ver. Lucho Gradín todavía está en Europa, todavía no se pudo conversar con él, cuál es su idea, ¿no? Yo te digo, para mí son las dos cosas que los Pumas van a tener que retocar o revisar. Mario Carreras podría tener una oportunidad, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver en un ratito actuando en Seven, vamos a ver cómo está físicamente. Pablo lo vio, seguramente él nos podrá dar una impresión, si puede ser un hombre, yo creo que puede ser un hombre importante para los Pumas, sobre todo si Guillermo Holmgren, que también lo vio Pablo, que también estuvo en el Seven y que, según dicen, va a volar hasta Hong Kong. Bueno, si vuela hasta Hong Kong, también podrá volar quizás hasta el Mundial, ¿no? Hablaste de Sportleder, el otro segunda línea, Giannis, ¿está para los Pumas? Sí, es un jugador de 3 años, o sea, años que segunda línea no tenemos problema. Sería interesantísimo que Pedro Sportleder tuviese 4 o 5 centímetros más y entonces ya no tenemos más problemas, pero falta el recambio. Lo podemos estirar, a ver si. Sí, pero Sportleder mide 1,98. Creo que es una. Le falta unos centímetros. Pero todavía tiene 19 años, puede crecer. ¿Vos a qué edad creciste? ¿Pero cuánto crees que mida? ¿Y yo? Y no mide 1,98. Mide un poquito menos. Mide un poco menos. ¿Sí?
1.98 sería lo ideal. Pero lo que no aparece es un tercer segunda línea. ¿Vos para qué lo querés? ¿Para que salte? Sí. En básquetbol Boca tiene un norteamericano de 1.92 que salta más que lo de 2.10. Y bueno, entonces se podría... Entonces hay que hacerlo saltar. Y bueno, que juegue Joey Johnson para los Pumas y chao. Después le vamos a preguntar a Patricia Sangeni si un jugador de 1.94 puede saltar más que 1.98. Por ahí, si ya lo entrena, vaya a saber. Por ahí está la solución ahí. Bueno, pero el tercer segunda línea, porque Simes y Fascioli lejos. No, Fascioli jugó bien, ¿eh? ¿Jugó bien? Fascioli jugó bien, Fascioli estuvo... con grandes posibilidades de jugar un test match, pero tuvo muchos problemas de lesión. Llegó tarde a la gira, estaba tironeado, se golpeó en el primer partido frente a los Estudiantes Irlandeses, tuvo que salir y después, bueno, tuvo la mala suerte en el partido frente al Sur de Escocia ya de lesionarse definitivamente la rodilla. Y es otro de los tucumanos que va a tener que estar un rato largo inactivo, ¿no? El Seven, bien organizado. Totalito llegaste. Sí. Con alfajores también, algo trajiste. El sol fue duro. En Paraná... Ahí estamos viendo la semifinal, Buenos Aires-Cuyo, que hasta ese momento eran los dos mejores equipos de este campeonato. Cuyo llegaba con 9 jugadores de los Tordos y uno de Mendoza Rugby a Paraná. Los Tordos, con sus equipos A, B y C, había llegado a las semifinales del torneo local que organizaron en Mendoza, que organizó el Liceo Rugby Club, en su tradicional Seven Copa Challenger. ¿Ya Juan se hizo? Baek, sí, ya se hizo, lo ganó los Tordos. No puedo ir entonces. Fue con Juan Baek como líder. Viajando. Bueno, tercera vez. Juan Baek fue el líder técnico de este equipo, el entrenador desde adentro de la cancha, el que ordenaba todo, con la potencia de Bert Ganú. Ahí está. En el primer Seven que jugó en toda su vida, confesó. Ahí lo demuestra. Si no lo hubiera confesado, hoy no dábamos cuenta. Que no tuvo mucho brillo técnico, como vimos, Bert Ganú, pero un estado físico que evidenciaba su gira con los Pumas, era realmente el jugador que tenía mejor estado físico de todo el torneo. Un chico, Leonardo Speroni, en la apertura del juvenil de Mendoza, Miguel, que vos lo viste jugar. ¿Ese que se cortó quién es? Ese es Juan Dubarri, en la apertura de los Tilos, es el primer try del partido. Te decía Speroni, el centro de los Tordos, en muy buen nivel. Tal vez sea otro de los que haya que tener en cuenta para Hong Kong. ¿Cómo para Hong Kong? Explica eso. Para Hong Kong. Vos dijiste hace un rato que Holken va a volar a Hong Kong. Y vos explícalo. En Hong Ahí. Kong, el ese es Guillermo Holken. Ese es Fulkes. Otra locomotora. Ese es Carbonell, que le pasa la pelota al árbitro, el árbitro no la agarra porque no juega. Entonces Cristian Mendy la levanta y apoya el segundo try. Volvió a Buenos Aires a su vieja camiseta. Sí, sí. ¿Cómo está Cristian Mendy? Está bien, está entero físicamente, bien anímicamente. Extrañó que cuando Gavito del Campo y Cerceli lo convocaron para jugar por Buenos Aires no fuera. Ahora con el entrenador de su club, con Carlos Mazabó, fue. Este es Manuel Fulkes. Juega muy bien el Seven Fulkes, Es otro camión, te diría, con una potencia física que se hace sentir y mucha velocidad. Buenos Aires ganó con mucha amplitud esta semifinal. ¿Este es Mendy? ¿Esto es todo primer tiempo? Esto es todo primer tiempo. No, este es Federico Brea, que jugó de win y que fue la gran figura de Buenos Aires. Hizo 12 de los 25 tries. Además pateó, cosa que no le conocíamos porque se lastimó Juan Dubarri. No, en La Plata pateó mucho tiempo. Ahí está el excelente... Antes de que patearan Go, el pateador era Brea. Y en las inferiores también era pateador. Sí. Ahí está el excelente campo, este del Plumazo, un lugar realmente lindo, un lugar donde se toma mucho sol. Sí. Si uno tiene unas piletas en varios niveles que uno puede disfrutar mientras le pasan los resultados. Sí. Viene alguien y le dice, mirá, se va a jugar la semifinal. Bueno, contame cómo van. El problema, ¿sabes cuál es? Sacar fotos. Desde la pileta, vos apretaste un 200, pero no alcanzaba. Sí. Entonces no sacamos fotos. O sacamos otro tipo de fotos. Entonces, Pablo, de acuerdo a lo que decís y le pase a los resultados, parecería que la prédica nuestra anterior a el Seven, de formar el equipo de Buenos Aires con los dos mejores equipos del Seven de la UAR, ha dado resultados.
Yo creo que se juntaron jugadores muy importantes, ¿no? A Hong Kong va a viajar un equipo el 24 y el 25 de marzo. Este es otro try de Federico Brea, que ya los hacía caminando a esta altura. 24 y 25 de marzo va a viajar un equipo argentino a Hong Kong. Después de mucho tiempo de no ser invitado. Un año. Claro. Sí. Lo que pasa es que anteriormente los equipos que fueron no tuvieron buenos resultados, entonces hubo un año de descanso. Según nuestra opinión, Manuel Fulques, no había sido descanso obligatorio por qué? Obligatorio. No, no. ¿Por qué? Por el problema. ¿Cuál? Con Inglaterra de Malvinas, por eso no lo invitaban. Hubo varios. Eso fue del 84 al 87. Claro, por eso. En el 87 fue un equipo, en el 88 fue otro, en el 89 ninguno. En el 89 también fue uno. Claro. Y en el 90 no. Ahora, Pablo, esto que vos decís de que, por ejemplo, Buenos Aires está constituido por jugadores de dos clubes. Mendoza no, también. No, no, de cuatro clubes. Pero la gran mayoría eran de los Tilos y Olivos. No tantos. ¿No tantos? No tantos, porque el equipo titular de Buenos Aires era Mario Carreras, Antonio Rubolo y Manuel Fulques, tres forward de tres clubes diferentes. Holgren, Dubarry, Mendy y Brea. Eran cuatro claro. Clubes diferentes. El año que viene lo que hay que lograr además es que lo firmen del otro lado, así el sol no nos molesta tanto. Sí, ¿no? Pero del otro lado no se puede, no hay barranca, entonces... No va a poder ser. 32 a 10, ganó Buenos Aires esta semifinal. Mendoza había mostrado mucho más de lo que vimos. Realmente fue su peor partido. A Tucumán le ganó muy bien, 19-8. Tucumán fue la gran decepción del torneo, sin muchas de sus figuras. Hay que averiguar, el zorro Gauna, Pedro Gauna, tuvo un accidente automovilístico el viernes a la noche por ese 6. Y entonces era previsible que su Seven llegara nada más que hasta cuartos de final, donde Mendoza fue mucho mejor que los tucumanos. Buenos Aires ya está en la final. Perdón. Sí. No, decía que Tucumán de todas maneras nunca ha sido una potencia en el Seven. La edición anterior había llegado a la final y en la anterior a la semifinal. Pero no, y era gran candidato el año pasado, en la edición anterior. Pero no con un juego específico de Seven. No, pero es una. Pero tiene equipo duro, ¿no? Tiene jugadores para ser bien entrenados. Mesón. Tiene jugadores para un ser muy bueno. Si juega Sauce, los dos Terán. Si juega Perico Marlo. Claro, tiene buenos jugadores. Santa Marina, Bunader, tal vez. Claro, Lefort. Con la base del Tucumán Rugby puede hacer un buen ser, seguramente. Pero bueno, no fueron algunos chicos interesantes. Martín Terán fue, hizo un buen papel. Fue Gianotti del Long Tennis, sí. Fue Fernando Wapse de los Tarcos, hizo un buen seven también. Bueno, pues tenemos a Buenos Aires en la final. ¿El otro finalista? El otro finalista era Córdoba, conducido por Eduardo Ketlas. Ahí vemos imágenes. ¿El mejor jugador del torneo? El mejor jugador del torneo. 3-2. Habían empatado 2-2 con Guillermo Holkin la votación de las autoridades. Hubo que recurrir un quinto voto. Y me parece que un poco por política lo ganó el chico de Córdoba. Eduardo Ketlas jugó muy bien. Este ¿No fue el mejor entonces Ketlas? Fue uno de los mejores. Ese es Manuel Fulques. En un error sacó la diferencia. ¿Estamos tan politizados, Beto? Y parece. No, pero para dejar a todos contentos. Los de Buenos Aires también. ¿El referee? El referee a Borsani de Rosario. Esta es la final del torneo de la República. Se estaba jugando a las 8 de la noche más o menos. 8 de la noche. Sí, ese es Ketlas, el que hace esta jugada y que termina en try. Ketlas, que debió haber sido expulsado en las semifinales, porque ante Noreste hubo una jugada, un desborde de él, justo yo estaba en ese lugar sacándole una foto, casi me pisa, apoya la pelota encima del jugador de Noreste, el referee no le da el try, este es Bequea que se escapa, no le da el try, Ketlas se acordó de la madre del referee, y el referee lo llamó y le llamó la atención, nada más. O había que echarlo o había que... Hay que ver cómo se acordó de la madre. Sí, le habrá agradecido que se acordó de la mamá. ¿Se acordó? Así que debió haber sido expulsado Ketlas, el referee no se animó. Es Mario Carreras. Este es el segundo tiempo. El primero había terminado igualado. 6-6. Segundo tiempo. Antes ya hubo un try de Buenos Aires y ahora segundo de Mario Carreras. ¿Está todavía un poco excedido, Mario? No, Mario Carreras está en excelente estado físico, es un camión, en serio. Tuvo dos o tres tacles, esos que se llegan medio segundo de destiempo,
y a los jugadores rivales los desarmó. Realmente, el que estaba al lado de la cancha o en la línea de touch escuchaba el ruido que hacía Mario Carreras cada vez que tacleaba un rival y cómo entraba a las pequeñas formaciones que se arman en el Seven, y era impresionante realmente. Le debe ir bien en el gimnasio a Mario. ¿Sí? Tiene un gimnasio, ¿sí? ¿Tiene? Sí. Chivo. Te digo que Federico Brea se llevó el premio al goleador del torneo, Ketlas al mejor jugador, y la empresa Prisma, que esta vez invirtió dólares para organizar el torneo y, según nos decían sus propietarios, por lo menos salvó los gastos, le entregó trofeo y medallas a los ganadores de este certamen. Ese es el último try del Seven, el try de Federico Brea. Nos queda ver la conversión con su zurda. Un hombre que no solo hace try de 15, sino también de 7. Sí, sí. 24 a 12, el final. No había mucha gente, por lo menos de aquel lado. En la última jornada había 1000 personas. Vos sabés que la tribuna natural que hay está de este lado, sí, ¿no? Donde está la cámara y es donde más gente hay. Había 1200 personas. Había un rally muy importante donde corrió el hijo del presidente de la nación, que acaparó toda la atención en Paraná. Y sin duda... Y el domingo en Entre Ríos corrieron otro rally también. Pero con... Eso el lunes a la mañana. El lunes a la mañana. En tanques. Sí. Sí. Llegamos justo, si no, no volaban el puente. Sí, sí, pudiste volver, por lo menos. Cuando cerraban el subfluvial. ¿El fin de semana tenemos actividad de rugby? En Rosario. Así que como vas a viajar, decilo. ¿Yo? Sí. Bueno, me toca. Festeja 90 años el Jockey Club de Rosario, una institución importantísima que viene acumulando títulos a lo largo de los últimos años allí en Rosario. Y entonces el Jockey Club de Rosario va a hacer un gran festejo y convoca a los Barbarians argentinos. Han invitado a importantes figuras como... Como Poet, Fulques, Mendy, Santamarina, Gabriel Terán, Discasiati, Romero Acuña, Porta y el tucumano Garretón. Además, te digo, me parece que en Rosario se terminó la época de Jockey. Los propios jugadores te lo dicen. ¿Por qué? Perdieron a Milano, a Raca, Zombico, Ansaldi, Minoldo, Paván, que se fue a vivir a Estados Unidos. Ellos dicen que el 91 es el año de Duendes o de Gimnasia y Esgrima. ¿Crexel? No, Crexel sigue. Por ahora no tiene problema. Ahora. Y otro de los que van a perder muchos jugadores, me han dicho, son los mendocinos. Jugadores que van a ir fundamentalmente a España. Dicen que España va a ser el año que viene otra plaza importante. Está bien, que va... pero la época en que se van los jugadores es septiembre-octubre. Ahora hasta septiembre-octubre del año que viene... Va a ser hasta el final del Mundial, posiblemente. Claro, no se va más nadie. Bueno, entonces, el fin de semana, si tiene ganas de hacerse una escapada, váyase hasta Rosario. Un lindo partido allí en el Jockey Club entre los Barbarians argentinos y este Jockey Club de Rosario. Nosotros nos vamos despidiendo. Les recordamos, el miércoles que viene volvemos a estar aquí, como siempre, y nuestro suplemento, Test Match, a partir de marzo va a volver a acompañar la edición del Cronista Comercial. Usted se sorprendió porque no lo encontró ayer. Bueno, a partir de marzo lo va a volver a encontrar. Hasta el miércoles que viene. Gracias.